La verdad es que bueno, todavía está lejos de las pretensiones que tenemos, ¿no? De poder estar teniendo una carrera. Pero me voy contento porque arrancamos complicado todo el viernes y sábado y hoy domingo como que el auto marcó una tendencia distinta. Mejoramos con los cambios que hicimos y en la carrera tuvimos buen ritmo, fuimos muy rápido en el cambio de goma, bien digo. Y de haber quedado 32 ayer, llevamos 18 en la carrera, así que bueno, sobre todo porque no habíamos llevado las dos primeras carreras tampoco. Así que bueno, esperemos empezar a mejorar y empezar a pelear los puestos adelante. Mejoró la tendencia del auto, el chasis iba muy mal el viernes y sábado. Y ahora ya el auto cambió, tenemos buen ritmo, creo que giramos a un ritmo muy, muy bueno en toda la carrera, sobre todo hasta las últimas vueltas. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta esos cambios que se hicieron y seguir trabajando en base a eso. Motor muy bien, la verdad es que Miguel Ojeda está trabajando muy bien en el motor. Así que bueno, es cuestión de armar un poco todo. Nos va a venir bien la prueba comunitaria que hay la próxima en Concordia como para trabajar bastante y bueno, ser protagonista y pelear una carrera hacia el objetivo. ¿Se esperaba arrancar quizá mejor después de la tercera fecha o están dentro de las expectativas? No, sabemos que no es fácil, cuesta encontrar un auto que funcione bien. Es todo nuevo, así que bueno, lo importante es ir llegando y ir evolucionando con el auto.